Pues buenas a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a Age of Empires Online, Proyecto Celeste, que bueno, ya sabéis que el juego pues en su momento cerró las puertas porque no generaba los suficientes beneficios y el proyecto lo continuó un grupo de fans, lo que se llamó el Proyecto Celeste, y los locos de ellos, los cracks, han conseguido lanzar una nueva civilización. Esto es muy tocho porque hace falta un montón de artistas, animadores y con financiación pública, supongo, y un poco como han podido, pues han acabado lanzando a los romanos. Esto es muy grande. Y por supuesto, les quiero dedicar tiempo y traerlos al canal porque es que esto es muy, muy, muy grande. Vamos a llamar esto Guacracia, por ejemplo. Y vamos a ver qué tal. Hace mucho que no he jugado al juego, tío, y me gustaría darle caña, sinceramente. Me gustaría darle bastante, bastante caña. Supongo que van sacando contenido y todo, pero es que el arte es que es tal cual y todo esto es nuevo, tío. Bueno, felicidades por haber comenzado tu imperio. Esta humilde capital será en tu día la joya de la corona de las civilizaciones. Los que no hayáis jugado nunca, bueno, es que aquí nos van a enseñar lo básico, ¿no? Casi que mejor nos saltamos el, si es que aquí nos van a enseñar lo básico, creo. El Imperio Eterno. Ah, bueno, esto es especial, ¿no? Roma ha sido invadida por bárbaros celtas. Y está en español también, por cierto. O sea que bastante guapo eso. Tengo que matar unos bárbaros y encontrar unos tesoros. Este juego está muy guapo. Está muy, muy, muy guapo. No solo las animaciones molan, tío. A mí me pareció un poco la versión mejorada de Age of Empires 2. Sobre todo de cara al nuevo mundillo que era online y todo. Y por desgracia es que no triunfó demasiado, tío. Yo me acuerdo que jugué un montón. Me llegué a dejar pasta porque sacaban civilizaciones de pago. En plan, me acuerdo que salió con los egipcios. Claro, las animaciones molan un montón, tío. Los personajes y todo. Me acuerdo que salió con los egipcios y los griegos. Después, no sé si metieron los persas. Acabaron llegando los babilonios. Los celtas también. Los persas y los babilonios, que eran, creo que eran civilizaciones de pago, que empezaban al nivel 20, eran como civilizaciones premium. Y luego los celtas eran civilización gratuita también, junto a los griegos y los. Tengo que encontrar unos tesoros. Era civilización gratuita junto a los griegos y a los egipcios. Y no sé si había alguna más gratuita. Tendría que pensarlo, tío. O verlo luego. Y el tema es que cada civilización tiene su estilo de juego muy marcado. No como en Age of Empires 2, que solo al final te cambia ¿cómo decirlo? En Age of Empires 2 solo te cambia una unidad. Aquí es un poco distinto. Mira, hemos conseguido un tesoro. Los tesoros luego están para mejorar nuestra ciudad. Y aquí está el otro, perfecto. Vale, y eso, no significa solo que haya alguna ciudad, o sea, alguna unidad distinta. Aquí es todo muy distinto, ¿vale? Vamos a volver a la ciudad, a entregar la misión. Entonces, tú tienes tu ciudad, que básicamente la vas rellenando de cosméticos y poniendo edificios y mejorando tus propias unidades. Aquí desbloqueas más unidades y desbloqueas poderes especiales, que está muy guay también. Lo vas desbloqueando hasta el nivel 40. Y está muy guay, tío, sobre todo porque va habiendo misiones, va habiendo desafíos. Vale, ahora nos dicen alimentando a los aldeanos, ¿no? Conseguir comida, reclutar aldeanos, bueno, en fin, distintas cositas, ¿no? Nos vamos al mapa y deberíamos poder seleccionar la misión. Vamos allá. Nos van explicando un poco cómo funciona todo, ¿no? Que está guay. Vale, comida recogida, aldeanos formados, arbustos de veras encontrados, puntos de pesca encontrados y manadas de ciervos encontradas. Vale, pues, ¿cuál es la hot que hay aquí? Pues no lo sé, habrá que buscarlo. Vale, lo que vamos a hacer va a ser separar un poco a nuestros soldados. Vamos a mandarlos a distintos lugares. Ah, bueno, tenemos un explorador, ahora que me fijo. Los exploradores pueden hacer puestos de vigilancia. Está muy, muy bien. Mira. Un tesoro aquí. ¿Podemos ganar al bárbaro este con nuestro explorador? Igual no, ¿eh? Igual no, y tengo que traerme. Punto de pesca encontrado. Vale. Ah, pero no quiero palmar al explorador. Bueno, si palma tampoco es el fin del mundo, ¿no? Pero. Quiero decir, el mapa es muy pequeño y no debería haber ningún tipo de desafío. Vamos a sacar aquí aldeanos.
Y aquí deberíamos colocar algún puesto de recogida, ¿no? Aunque en realidad no nos está pidiendo el juego que... El juego no nos está pidiendo que consigamos la comida de los puntos de pesca realmente, ¿no? O sea, siendo... pensándolo bien... simplemente nos dice que consigamos 250 de comida. Tenemos que encontrar una mana de ciervos y otro punto de pesca. El punto de pesca supongo que será un poco seguir el... Supongo que será un poco seguir el río, ¿no? O sea, no... Vale. Y eso, vamos a sacar aquí algún aldeano más. Terminarlo. Y está, pues que se venga por aquí a ver si encontramos otro punto de pesca. Hemos acabado con el bárbaro y nos da otra recompensa. Las recompensas, como digo, son cosas normalmente para mejorar la ciudadela. Podemos mejorar nuestras unidades también de forma permanente. Ya que es otro punto de pesca, nos falta uno de arbustos. ¿Y qué más nos falta? Entrenar un aldeano más. Y una de vallas. Vale, vamos a mandar... Vale, uno de vallas más, lo tenemos. Y nos falta una manada de ciervos. Que a ver por dónde está. Vale, un aldeano formado y ya deberíamos acabar en breves. En cuanto encontremos una manada de ciervos, que igual está aquí, por ejemplo. Aquí un tesoro más importante. Lo bueno es que las misiones las terminas cuando quieras. No, entonces... puedes tomarte un tiempo para buscar los tesoros. Siempre en las misiones hay tesoros. Y probablemente que el juego sea ahora totalmente gratuito le haga mucho bien. Probablemente, ¿no? O sea, porque antes tenía como ciertas limitaciones por culpa de precisamente ser... un juego medio gratis, medio de pago, que no estaban del todo conformes con lo que tenían que hacer, pero bueno. Vale, pues ahí está. Nos dan las... desbloqueamos las casas, los exploradores, un poquito de experiencia y de oro. Muy bien, somos nivel 2. Vamos a abrir los cofres. Vale, nos han dado material. Es igual no se ve. No, no se ve. Pero bueno, nos han dado un material y un billete decorativo. De momento no hay nada que nos valga mucho. Puedo vender aquí un poquito y conseguimos algo de oro. Aquí podemos comprar objetos y mejorar con ellos nuestras tropas, lo haremos después. Vamos a hacer la siguiente misión. Ya seamos viendo un poco el tutorial, que bueno, ya veis que no tiene mucho misterio, pero es interesante también. Y luego supongo que habrá una campaña propia de los romanos. No estoy muy seguro de ello, pero supongo que sí, ¿no? Vale, vamos a explorar. Vale, hay que hacer una casa, reclutar población, construir un almacén. Bueno, si no nos piden conseguir comida, realmente hay un poco igual. Vale, ojo porque hay vida salvaje ahí. Y nos la podría liar, ¿vale? El tema de los lobos, a veces atacan a nuestros aldeanos y nos la lían. No hay espacio, tenemos que hacer casas. Por lo tanto, deberíamos hacer pillar madera, ¿no? Sí, ahí está, de hecho. De hecho, sí, ahí está. Vale, vamos a colocar... Vale, esto es justamente lo que no quería. Vamos a colocar aquí esto. Vamos a encargarnos de los lobos. Espero que no me maten ningún aldeano, por Dios. Vale. Y construid eso. Muy bien. Vale, vamos a acabar con este bárbaro y conseguimos el cofre. Mientras tanto vamos a explorar también. No sé si había un botón de exploración automática. Eso es en otro juego. Tú también aquí. Y no puedo hacer ningún tipo de mejora para reconstruir más rápido, al menos de momento. Vale, aquí hay otro tesoro. Vamos a coger este. Importante ir cogiendo los tesoros porque probablemente... podamos mejorar a nuestras unidades de gratis. Yo diría que vosotros cogierais madera, bros. Vamos por cable con el explorador. Cogemos el tesoro y nos vamos para allá. Entonces yo que sé, llegué a jugar muchísimo con los persas, creo que eran, o con los babilonios, no sé. Unos que les metí mucha caña, tío. Pero, claro, todo eso se perdió.
y todo el dinero que nos habíamos gastado en ese juego y tal. Entonces, dio un poco de bastante pena, pero bueno, me alegro que al menos, pues, se pueda seguir jugando al juego, ¿no? Gracias a este proyecto online. De hecho, hay gente hablando por el chat, como podéis ver. De conseguir madera. Vamos a hacer aquí una casa. En verdad habría que hacerla con estos, ¿no? Y estos que sigan pillando madera. Y hay que sacar 5 aldeanos. O sea, un solo centro urbano deberíamos estar bien. De hecho, ya deberíamos estar completada la misión. Y aquí nos están dando para el pelo unos lobos. Es que el explorador no es muy bueno combatiendo, ¿eh? O sea, hay que tener cuidadito con eso. Porque en una de estas nos lo matarán, vamos. Vamos a poner aquí a trabajar. Y eso, como veis, nuestra civilización va subiendo de nivel. Somos nivel 2 ahora. Con eso iremos desbloqueando cositas. Ya lo veréis. Y sobre todo lo chulo es que son visualmente distintas cada civilización, completamente. ¿Y qué pasa? Ah, lo coloco el puesto de vigilancia y se hace solo. ¿O qué? ¿Se ha bugueado? A ver, igual hay algún bug o algo, ¿eh? O sea, el juego, o sea, esta versión salió ayer. Es probable que haya alguna especie de bug. No es descartable. Y bueno, a ver, no sé si puedo ir abriendo esto ya. Ah, mira, podemos abrir aquí los tesoros, pero no... No, puedo hacer un taller. Y ya estamos completando la misión, nos volvemos para casa. Consumo el líder del imperio. Pero hay cositas, ¿no? No sé hasta qué punto se podrá gastar uno dinero. Ganamos el Castellum, en el que entrenamos unidades de infantería y héroes. Ojo, ¿eh? Vale, con la siguiente misión, ¿veis? Ya nos empiezan a dar mejoras para nuestras tropas. Y hay mejoras que son muy buenas y otras que son un poco más pochas. Vamos a colocar... ¿dónde lo podemos poner? Aquí, por ejemplo. Vamos a colocar por aquí un edificio. Y tengo algo más. Un taller del fundador. Vale. Y aquí podemos ir poniéndole mejoras a nuestros edificios, que esto está bastante guay, o a nuestras tropas. Que ahora mismo no tengo ninguna, pero bueno, si quisiéramos, por ejemplo, pues me puedo venir aquí y comprar, ¿no? Puedo comprar una lanza o un revestimiento. Como lo vamos a conseguir con esta misión, pues no lo vamos a hacer, ¿no? No tiene ninguna oportunidad. Vale, ya nos venimos aquí y colocamos lo que nos han dado. Por ejemplo, nos han dado una toga que le podemos poner a nuestros aldeanos o a nuestros ingenieros. Se voy a poner a los aldeanos porque entiendo que es más valioso. Como veis, van a ganar más salud y más protección. Sí. También podemos poner un revestimiento que se lo podemos poner a las casas. Y aquí tenemos una medalla olvidada de novato que se lo podemos poner a los lanceros. Vale. Y el resto de edificios pues no puedo hacer nada de momento. Vale, siguiente misión. Construir un castellum para producir un ejército de lanceros. No tiene ninguna oportunidad. Pues vamos allá. Vamos allá, formando un ejército. A ver qué tal están los Castellum estos. Luego avanzamos de edad y todo, ¿eh? O sea que... Vale. Me gusta poner unos 3 al principio a conseguir comida aquí. Y no sé por dónde tendremos madera. Pero bueno, aquí hay enemigos, ¿eh? Como podéis ver, ya se empieza a calentar la cosa. Vamos a poner aquí un almacén. Me he confundido. Y en cuanto podamos hay que ir entrenando tropas. O sea, entrenar, o sea, ir sacando gente siempre. Y mientras tanto podemos explorar, ¿no? Hay que formar 10 lanceros. O sea que habrá que hacer espacio. Vale, no hay nada. Qué bonito el mapa, la verdad. Vale. Y con estos quiero ir destinándolos de momento a sacar más comida, porque vamos a tener que hacer algo de espacio. Yo también un par de casas, por lo menos. Vienen por el norte, así que probablemente construir un puesto de avanzada por aquí estaría bastante bien. Lo puedo hacer... Mira, hay cerditos. Qué chulos.
Vamos a poner aquí, por ejemplo, un puesto de vigilancia. Y le protegemos, ¿no? Vale. A mí me gusta idealmente tener mínimo a 10 aldeanos recogiendo cada uno de los... de las cosas que podamos recoger, ¿sabéis? En plan... oro, piedra, similares, ¿no? Se entiende. Vale, ¿qué necesitamos exactamente para hacer un castellum? Ya podemos hacerlo, son unos 200 de madera. Aún así, como digo, voy a sacar primero más aldeanos. Vamos a intentar estar a tope de aldeanos. Y después ya empezamos a sacar más cositas. Que probablemente habría alguna manera de optimizarlo. Podríamos ir matando a esta gente. Pero bueno, voy a explorar con este tío por aquí. Vale, no hay nada. No hay absolutamente nada que ver. Bien, pues bueno, vamos a construir por aquí un castellum. ¿Qué se le podemos poner aquí cerca, no? Realmente, para que volvieran rápido. Eso es importante. Y probablemente hagamos un par de casas. Y con eso ya deberíamos estar bien, tener un ejército suficientemente grande para reventarlos. Que bueno, es la IA, ¿no? O sea, no debería ser muy complicado. Y tiene aquí aldeanos. O sea que, como digo, no debería ser demasiado complicado. Vamos a hacer un par de casas. Y después que se vengan aquí a reclutar. Y a ver qué nos cuestan los lanceros. Comida y oro. O sea que es probable que tengamos que sacar oro. Bueno, y sin el probable, ¿no? Hemos de sacar oro. Mira, ya que no necesitamos comida realmente, podemos plantar aquí esto. Ir a sacar un poquito de oro. Y mientras, pues vamos entrenando lanceros. O sea, ahí está. Me pregunto si hay, cómo era el tema de la hotkey, a ver. Es que no sé si hay. Pero molaría que hubiera, en cualquier caso. Bueno, podemos ir avanzando, ¿no? Vamos a ir matando a estos, son unos lanceros de mierda. Bárbaros. Y bueno, estamos sacando comida, estamos sacando oro. Deberíamos estar bien en cualquiera de los casos. Se vayan haciendo. Luego el equipamiento se les ve. Vale, o sea que es bastante guapo también. Bueno, nos faltan 7. Bueno, no conseguimos quizá demasiados ingresos por la distancia que tienen que recorrer aquí. De hecho, podría haber puesto ahí un almacén, realmente, ¿no? Pero bueno, estamos sin parar de sacar en ningún momento, así que está bien eso. Ay, me va a faltar una casa. Igual hay que cazar. Pronto. Bueno, igual no nos faltaba una casa. Igual no. No, creo que quedaba justo, de hecho. Este señor está aburrido. Vale, pues vamos a ir avanzando, ¿no? Entre que se crean los demás ya. Lo que igual para buscar tesoros debería separar a este señor. Seguro que hago. Siempre hago por ahí. Mira, efectivamente. Vamos a masacrar a ese señor bárbaro. Perfecto, ya tenemos la misión completada. Realmente, ahora solo es cuestión de... Fijaros, este señor bárbaro ya es... Tú, algunos pues van dando mejores recompensas, ¿no? Como habéis visto, equipamiento, nuevos edificios. Atacar... Ah, no, supongo que está, ¿no? Como movimiento. Ahora, podemos petarle la casa. Supongo que el objetivo principal es reventar su... O sea, matarlos a todos, ¿no? Debería tener mucho más misterio. Este movimiento de ataque. Y que maten lo que sea oportuno y necesario. Pero estos son aldeanos, tío. Vamos a masacrar a los pobres aldeanos. Tristemente. No sé hasta qué punto hay que matar, destruirlo todo esto, ¿sabéis? Mientras tanto vamos a seguir explorando con este hombre. Si encontramos algún tesorillo. Y adiós.
Pero bueno, parece que no, ¿no? Parece que este mapa es más... Ah, mira, pues sí que hay. Porque es cuestión de destruirlo todo. Mira, más aldeanos por aquí. Se han quedado ahí quietos. Fíjate el daño que hace el... el explorador, ¿eh? No quita ni nada. Pero... Vale, vamos a mandar a estos a por el señor del tesoro. Estos que siguen destruyendo aquí tranquilamente. Nos va dando experiencia destruir cosas de los enemigos, como veis. Igual nos gana este, ¿eh? Es posible. A veces puede perder tranquilamente con la gallina. Y lo que le quita, tío. Es que creo que este hace cierto daño extra contra ciertas cosas, pero bueno. Vale, hemos conseguido la misión, así que perfecto. Vamos a completar esto, vamos a coger el tesoro y nos volvemos para casa. Muy bien. Ahora de momento, como veis, el tutorial, ¿no? O sea, no es muy complejo, luego va habiendo misiones más y más chulas. Definitivamente apalizaste a esos bárbaros y con mucho estilo. Y hemos subido al nivel 3, muy bien. Y nos han desbloqueado más misiones. Vale, vamos a abrir esto. Vale, son materiales sin más. Vamos a poner esto al Decurión, por ejemplo, y esto al Explorador. Vale, voy a vender cositas de mierda. Vale, esto. Vamos a comprar materiales también, como podéis ver. Vale, ahora se nos ha desbloqueado un montón de misiones. Ahora podemos conocer a otras culturas, otras civilizaciones. O podemos continuar la campaña, ¿no? Tecnología de la Edad de Bronce, con la que desbloquearíamos la granja. Vamos a pillar esta misión. Y aquí vamos a tratar de pillar algunas mejoras. No sé cuántas puedo pillar exactamente. Se entiendo que tengo 7 puntos. Y aquí, por ejemplo, podemos pillar el lancero campeón, ¿no? Que sería una mejora para el lancero. Por 250 de oro. Y son. Es mejor, ¿no? Podemos pillarlo. Luego aquí no sé si puedo tocar cosas. No, porque aún no estamos al nivel 5. Vale, en la economía. Esto me interesa, tío. Mejora la velocidad a la que los aldeanos recogen comida de animales de caza. Mejora la velocidad a la que recogen alimento de los arbustos de bayas. Aumenta la velocidad a la que los aldeanos recogen de las granjas. Todo esto nos interesa, tío. Todo esto de que los aldeanos funcionen más rápido me parece brutal. O sea que lo vamos a coger todo. El pesquero y tal no lo hemos desbloqueado todavía. Aumenta la salud de los aldeanos. Mejora el campo visual de los edificios. Esto me gusta también y nos queda un punto. Habrá algo de utilidad. Aumenta el daño de perforación de las unidades militares. Aumenta la armadura de perforación de las armaduras militares. Pues mira, vamos a pillar esto mismo. Lo importante, lo que quería yo era mejorar a los aldeanos. Así que está bien. Mira, hemos conseguido dos unidades de arqueros vampiro. De arqueros bandido, perdón. Esto nos permite invocar ciertas unidades de la IA durante una misión. Está muy bien. Saliendo afuera, visita la ciudad de Capua y ofrécete a ayudar al comerciante de Capua. O sea, nos vamos al mapa y podemos visitar otra ciudad. Que no sé dónde está. Aquí está, Capua. Vamos allá. Y aquí seguramente haya nuevos vendedores, haya otras misiones y podamos ir haciendo cositas, ¿no? Pompeyo el Grande. Qué grandes, tío. Muy bien, pues tenemos aquí al comerciante capuano. Nunca se acaba. Como veis, tiene su propio diálogo. Qué guapo, tío. Y nos va a dar elementos cosméticos, ¿no? Al completar esta misión. Vamos, ponte a hacer algo. Pero bueno, venga, vamos a hacerlo. Vamos a ayudarle. Que supongo que esto nos ayuda a nosotros también en realidad. Pero bueno, una nueva era. Vale, construir casas, alcanzar la edad 2, construir granjas, reclutar al... rescatar aldeanos. Ok, tenemos bastante trabajo. Vamos a colocar aquí un almacén por no... que no se pierda tanto tiempo como antes. Y vamos a ir sacando aldeanos. Con el explorador vamos explorando. Estamos en una pequeña isla, igual no da mucho de sí, la verdad. Veo que tenemos un barco de transporte, supongo que lo tendremos que utilizar para traer unidades. Efectivamente, estamos aquí un poquito aislados. Bueno, hay madera, que está bien. Así que vamos a subir nuestras unidades al barco de transporte, entiendo.
y vamos a tratar de explorar. Vamos a ver qué islotes hay por ahí. Recordemos que estamos en el Mediterráneo, ¿no? Vale, ahí como veis ya podemos hacer mejoras, pero nos pide estar en la edad 2. Vamos a ir colocando aquí a algunos caballeros. Y no sé, con estos a buscar dónde podemos desembarcar y explorar, ¿no? Rescatar aldeanos, tío. A ver cómo hacemos eso. Podríamos hacer probablemente un puerto. Y con el puerto tratar de conseguir más comida, ¿no? Con pescado y tal. Aquí claramente no tiene pinta de que podamos desembarcar en ningún sitio, chicos. Tiene pinta. ¿Qué nos pides para subir de edad? Si lo podemos hacer ya, tío. ¿Qué cojones? Podríamos desembarcar algún día aquí dando vueltas por el mar. Entiendo que una mala... Aquí desembarcamos, ¿no? Bueno, igual ganamos esas unidades ya con lo que tenemos. También os digo. Vamos a desembarcar aquí. Igual con estas unidades ganamos ya, en fin. Vale. Digo, ya que estamos avanzando de edad ya. Pues yo creo que... A ver si les ganamos. Igual nos pasamos aquí ya la sesión, ¿no? Hay que hacer granjas... Y conseguir aldeanos. Mira, ya hemos avanzado de edad. Podríamos hacer vigilancia de la ciudad. Vale, pues granjas. El tema de las granjas es que cuestan 100 de madera. Me falta espacio. Vale, pues tú. Hacer casas, campeón. Vale, y esto aparentemente lo hemos conseguido. Pues mira, si conseguimos a los aldeanos, pues ya estarías, ¿no? A mí no se me ha perdido tiempo haciendo tropas y tal, porque hubiera sido una liada. ¿Qué? Ahí está, nos hacemos de nuestro color. 10 aldeanos, ¿eh? Tal cual, pues venga, vamos a subirlos al barco. Y ahora es con este hombre va a haber que hacer granjas, ¿no? Mira, realmente ya estamos, ¿no? O sea, cuando traigamos a los aldeanos... Dios, qué ilusión volver a estar jugando este juego, tío. Qué ilusión, de verdad. Vale, vamos a colocar aquí un campo. Aquí otro. Y ya está, ¿no? O sea, realmente solo nos queda hacer un par de campos y ya está. Vale. Obviamente los campos los pongo pegados a algún edificio en el que podamos... los pongo en edificios que podamos... Que puedan llegar rápido, ¿no? Con la comida. Creo que es lo suyo, un poco. Vale, pues nos queda simplemente terminar de construir las granjas. Y si acabó esta misión. Qué guay, tío, qué ilusión, de verdad. Ya sé que una civilización entera, los locos. O sea, estoy flipando. Qué grandes, macho. Vale, cuando se termine esto, habremos terminado la misión. Quizás hasta podríamos ayudarle por acelerar y tal, pero bueno. Perfecto, no he conseguido ningún tipo de tesoro ni nada. Igual había, pero bueno. Luego hay misiones que se pueden hacer en cooperativo. Hay misiones que puedes hacer con otra gente. En plan, en modo difícil, que diga, perdón. Vale, completamos. Debo seleccionar una recompensa de misión entre el jardín vegetal o el floral. Vamos al vegetal. Largo de aquí. Vale. Hay mucho trabajo. Una nueva misión. Regresa a tu capital y habla con Marcus Pollux para recibir un plan especial de la ciudad. Pues bien. Volvemos a nuestra misión. O sea, a nuestra ciudad. No sé si he subido de nivel. La tienda de Age of Empires Online. Bueno, aquí se podían comprar, como veis, civilizaciones y cosméticos sobre todo. Ahora ya da más igual, ¿no? O sea, obvio. Esto es cuando el juego era de pago, era de Microsoft y tal. Vale, puedo hacer el jardín vegetal, como veis. Se puede ir decorando tu ciudad. Hay gente que la tenía súper decorada. Hay gente que tenía la ciudad súper, súper chula, tío. Lo cual molaba mucho, ¿no? Pero bueno. Tengo el plan perfecto. Vale. Completamos esta misión.
hemos desbloqueado más misiones en nuestra capital. De hecho, hay una cosa. ¿Quieres pescar? Preparado para construir algunas granjas. Creo que estas misiones son. Y eso, podías jugar con amigos y tal. No sé si se puede hacer con el mod este. Lo voy a jugar con amigos, pero supongo que sí. Mira, qué gracioso este amigo. Tengo el plan perfecto. Vale. Confía en mí, soy ingeniero. Líderes de guerra, bárbaros derrotados y muelles destruidos. Mira, parece que nos van planteando aquí un desafío un poco más tocho. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Media hora. Hago ya la misión esta, puede ser un poco más lata. Acércate. Tengo lo que necesitas. Ah, vale, los consejeros, no me acordaba, tío. Es cierto, hay consejeros. Hay consejeros que nos van dando bonus permanentes. No sé si se veían aquí. No, bueno, se ven por algún sitio, pero había consejeros. Y estaba guay ir poniendo los. A ver, podemos coger estas misiones también. ¿Quieres pescar un poco? Construir muelles, hacer pesqueros y recoger comida. Y aquí tenemos preparado para construir algunas granjas. Alcanzar la edad 2 y construir 4 granjas antes de 8 minutos. Vamos a hacer esta misión, tío. Creo que puede quedar bien para antes del final del capítulo. Bueno, como veis hay un montón de zonas del mundo, ¿vale? Está Italia, Grecia, nórdicos, persas, Babilonia, Egipto, Chipre. Y eso, dio pena que no siguieran con el desarrollo del juego, en mi opinión, tío. Porque estaba chulo, ¿sabes? Estaba muy, muy chulo. Yo esto jugué un montón. Y me dio mucha pena que lo dejaran tirado, en mi opinión. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer también, no? O sea, si no está en manos de uno. Alcanzar la edad de oro son... Es madera, tío. Es madera, bro. Necesitamos madera y hacer granjas. O sea, madera por un tubo, sobre todo, ¿no? Sí, pues vamos a ir colocando aquí esto. ¿Qué coño es este pavo? Un ingeniero. Ah, un ingeniero construye. ¿Puedo hacer granjas? No, este hombre no puede hacer granjas. Habrá que ver cuál es el estilo de juego único de los bárbaros. Que ya os digo, de los bárbaros, de los romanos. Que os digo que va a ser distinto. ¿Qué es ir sacando hombres de estos? ¿Estoy en el límite de población? No. Vale, hay que parar de sacar aldeanos. Bueno, y mientras estos, ¿no? Que se carguen aquí al señor. Vale, necesitamos eso, 200 de madera. Más 4 granjas son unos 600, ¿no? O sea, creo que son 600. Es que lo importante es no parar de hacer señores aquí. Pero igual nos quedamos sin comida. Pero bueno, lo de la comida da un poco igual. Necesitamos ahora mismo acumular simplemente 200 de comida. Voy a abrir el arcón. Maceta grande con arbusto. Un cosmético más, chicos. Nada que reseñar. Vamos a explorar con este hombre mientras igual descubrimos algo. Vale, ahora queremos ya subir de edad. Aquí necesitamos acumular 600 de madera. Vale, 140. Espero que baste. Con este arbusto debería bastar. Vale, ahora ya progresamos de edad. En cuanto tengamos esto. Y vamos a destinar a todo el mundo a conseguir madera. Aunque en realidad ya da igual, ¿no? Ya vamos a sacarla. Pero bueno, ponemos a todo el mundo a hacer granjas y verás tú qué rápido vamos a conseguir la misión. Vale, es viable. Sacar esta misión en 8 minutos es viable. Speedrun en hiper percentage. Ya si nos da tiempo a matar a estos bárbaros. De lujo. Debería. A ver, ¿en cuánto tiempo saquéis esto vosotros, chicos? A ver en cuánto tiempo lo saquéis vosotros. Obviamente luego esto tiene mucha mili, ¿no? O sea, ya veo que aquí esto puede ser muy clave, tío. Ahí está. Vale. Y ahora, chavales. Vale, con esto un bizcocho deberíamos estar.
¿He hecho 4 o 3? Creo que solo he hecho 3. Ah, no, he hecho 4, he hecho 4. ¿Paramos? Vamos. Claro, luego tus unidades son mejores. Entonces, era posible que un tío con la misma civilización, sus unidades fueran mejores que las tuyas simplemente por los elementos de pago que había. ¿Sabéis? Cosa que ahora ya no pasa, ¿no? Bueno, o puede pasar al menos al principio de la partida, pero... pero ya está. O sea, tampoco tiene mucho... mucho más misterio. Vale, vamos a entregar la misión. ¿Quieres pescar un poco? Ay, no, no era esto. Preparado para construir algunas granjas. 1000 de experiencia, 25 monedas y unas... y una pequeña mejora. A ver... vamos a colocarla. Para los aldeanos. Que le da más recogida de oro, piedra, alimentos... está muy bien. Y... nada, puedo invocar ciertas unidades si nos vemos apurados en alguna guerra. En algún momento. Y aquí podemos colocar esto. Mis valores cosméticos son inigualables e irreemplazables. Vamos a entregar todo esto, pero... es que esto es como cuando comprabas algo, ¿sabes? Te lo van a quitar. Esto es lo que era la tienda de dinero real, ¿sabéis? Entonces, eso era importante. Mira, aquí podemos producir materiales. Con los cuales hacíamos edificios y tal, o sea que es importante. Vale, pues lo dejamos por aquí, chicos, este primer capítulo. Voy a traer bastantes vídeos de esto. Nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.